Sí, la verdad que horrible. Fue el sábado a la madrugada, el día domingo nos encontramos, se encontró precisamente mi hijo con la situación de encontrar toda la casa revuelta. Mi hija y yo teníamos un cumpleaños, así que yo estoy separada y Lautaro se había quedado a dormir en la casa del papá. Con la perra y bueno, a la mañana cuando fue a buscar unas cosas a casa, se encontraron con la situación de que en la reja había un pañuelo, le llamó totalmente la atención, un pañuelo blanco atado que era de nuestra propiedad, estaba en el quincho. Y cuando entraron adentro de la casa, encontraron todo revuelto y bueno, ahí se dieron cuenta de que había sido un robo, entraron por atrás, doblaron toda una reja, rompieron un vidrio, violentaron el tema de la alarma, arrancaron toda la central, o sea que nosotros tenemos el servicio de ADT y la empresa nunca se dio cuenta de que en casa estaban robando. Así que bueno, me siento muy vulnerable por todas estas hechos de inseguridad y me interesa que alertar a cualquier otro vecino para que si ve algo raro llame a la policía, es la única medida de prevención que podemos tomar los vecinos. Si vemos a alguien que pasa de una manera extraña o si vemos un trapo en una reja, no son cosas normales. ¿Esto en qué barrio fue? Esto es en José Muñoz. ¿Es la primera vez que te roban con la alarma instalada? Sí, con la alarma instalada es la primera vez que me roban. Yo pongo la alarma hace 8 años, producto de un robo que tuve. Bueno, y la verdad que estaba muy segura con ella porque tiene antipánico, un montón de cosas, pero evidentemente cada vez los delincuentes son más profesionales, se estudian todas las situaciones y no solamente que arrancaron la alarma, la central, sino que cortaron la batería, sacaron el chip, o sea, todas las medidas para que no sonara la alarma. Y ahí trabajaron tranquilos como 40 minutos, porque fueron hasta el quincho, fueron al fondo, sacaron del quincho y pusieron al fondo una silla, o sea, y dieron vuelta toda la casa. ¿Qué se llevaron, Natalia? ¿Pudiste ver alguna de las principales cosas? De lo que pude ver, todavía faltan un montón de cosas a ordenar, ¿no es cierto? Se llevaron una bordeadora, se llevaron tres computadoras. La de mi hija, la mía y la de Lautaro, se llevaron una cámara de foto profesional porque mi hija estudiaba fotografía, se llevaron una cartera, se llevaron algunas alhajas y bueno, todavía no he detectado otras cosas. ¿La policía qué respuesta te dio? Bueno, la policía realmente estuvo muy preocupada, vinieron con policía científica, tomaron todas las huellas que pudieron tomar. Dieron vuelta a toda la casa que ahí encontramos cosas anormales en el patio que no las habíamos advertido, como lo de las sillas. Y realmente destaco que se han preocupado mucho y que me he sentido contenida, por lo menos desde ese lugar. ¿Sospechan que los delincuentes sabían tus movimientos? Sí, ellos me dijeron que este no es un robo al azar, que han estudiado en semanas el movimiento de mi casa. Gracias a las denuncias que hicimos por los medios, un vecino de la calle Salta le manifestó a mi primo que tuvo la misma modalidad de robo, así que voy a ir a hablar con él, porque a lo mejor con los datos que él tiene, más los datos que tenemos nosotros, podemos cruzar y encontrar quiénes fueron. De esta manera vos te comunicaste también con tus vecinos, ¿no? Para estar en alerta entre todos juntos. Sí, la verdad que mis vecinos se sumaron con mucha solidaridad, todos vinieron a casa, estamos pensando en poner perdón, cámaras de seguridad en todo el barrio porque estamos muy preocupados con esta situación.